a todos, buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí presentando el vídeo, que la continuación del vídeo de mi alternador, alternador motor o alternador generador motor. Y entonces os voy a mostrar en este vídeo cómo se transforma o cómo se conecta el estator. Tengo en mi canal, tengo los vídeos en portugués, español, inglés, francés, de cómo se hace el rotor. Y en este es la continuación, voy a mostrar cómo se hace el estator. Y bueno, perdonad por el tiempo que he tardado en subir el vídeo. Y espero que si os gusta el vídeo, que os inscribáis o suscribáis. Y bueno, que compartéis con vuestros amigos y todo eso, para ayudar el canal, porque se ha pasado una cosa mucho rara, que no sé qué ha pasado. El último vídeo que he subido hace 2 semanas, pues bueno, YouTube me ha bloqueado el canal y todos los vídeos, y porque no sé qué ha pasado, que el contenido, que ellos han dicho que el contenido que era impropio y que violaba las normas de YouTube. Bueno, no sé por qué, porque este vídeo no quieren que lo vean, porque este es de energía infinita y entonces este no es fake, y pueden verlo en mi canal. Pero para encontrar el vídeo, no sé qué ha pasado, yo he reclamado y entonces ellos han visto o revisado mi canal y los vídeos y han visto que realmente no hay nada de malos en los vídeos, y me han repuesto el canal. Pero ahora en este momento no sé qué ha pasado, ellos me han puesto el vídeo para el final, porque para encontrarlo o en mi canal o con mi nombre, porque si tú lo buscas, mismo que tú pongas energía infinita, no lo encuentras. No sé qué ha pasado. Alguien quiere que que las personas no vean ese vídeo. Pero bueno, y sin más tardar, pues vamos al vídeo, al estator. Pues bien, como todo el mundo sabe, el estator normalmente tiene 3 bobinas. Tiene 3 bobinas. Y bueno, y todas ellas traen dos cables. Tiene 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Y 2 aquí y 2 aquí. Ellos normalmente vienen unidos para que produzcan más amperaje para cargar la batería. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es simple. Vamos con el multímetro, vamos a hacer una cosa, a identificar cada bobina, porque vamos, en este caso tiene 3 bobinas, vamos a modificarlo para que da con 6 bobinas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues normalmente vamos a separar los cables. Esta es una entrada, aquí es la entrada y aquí es la salida. Pues entonces tenemos aquí 3 entradas
y tres salidas, pero al separarlo quedamos con seis salidas o entradas y seis salidas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a identificar su compañero. ¿Cuál es? Si es esta o si es esta. Es esta. Pues entonces ahí está, la ponemos para arriba y esta para abajo. Esta para arriba y esta para abajo. Vamos a hacer la misma cosa aquí en este. Es este, con este no tiene contacto. Bueno, vamos a subir este. Vamos a subir este. Y bajamos este. Y bajamos este. Y ahora vamos a este. Pues en este. Vamos a subir este y bajamos este. Este lo vamos a subir y bajamos este. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí como si tuviéramos dos alternadores en uno, que es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí como tenemos la entrada y aquí la salida, vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar en este de arriba, por ejemplo. Vamos a unir, a cerrar en estrella. Vamos a cerrarlo este en estrella, aquí, de este lado. Y aquí queda la salida para el motor o el generador. Y para que no queden los seis y no andemos en busca de los cables después, este de aquí lo vamos a cerrar en estrella también y vamos a quedar con tres salidas aquí. Y así salen solamente seis cables. Uno para motor, otro para generador. O al revés, este para generador y este para motor. Como queráis. ¿Qué es lo que se pasa en este de aquí? En este de aquí tenemos aquí seis cables. Seis cables. Los cuales este, este y este. Como ya lo tengo hecho, este es del motor y este, este y este es del generador. Este es el alternador que habéis visto en mi primer vídeo del cargador más rápido de YouTube de baterías. Va, y bueno, y en todos mis vídeos es este alternador. Y aquí lo tenéis como sea, es simple como eso. Podéis poner este como motor y este como alternador o generador. O podéis poner este como generador y este como motor y este como generador. Así de fácil. Si tenéis algunas dudas, pues dejar en los comentarios. Y yo responderé lo más rápido posible. Y gracias. Y una vez más, os pido para que os inscribáis y compartir el vídeo si os ha gustado. ¡Hala! Hasta el próximo vídeo.